Bueno, aquí son. Voy a esperar un ratito. A ver, voy a esperar un ratito, que es que el Twitch tarda en grabar. Así que vamos a dejarle un tiempo que empiece así, por así decirlo, el directo. Y ahora empiezo ya a hablar. Aquí somos de vuelta con Deltarune, al fin. Es más, quería hacer no empezar este capítulo hasta que no venciera a Jevi, pero estoy viendo yo que no voy a vencer nunca a Jevi porque no tengo las suficientes manos para hacer eso. Es más, estoy viendo yo que vencer a Jevil en el capítulo 1 no vale de nada en el capítulo 2. Pensaba, porque vencer a Jevi te da un arma, pero me da a mí que cuando empiece el capítulo 2 no vas a tener ni un arma ni nada de lo que tuvieras en la partida anterior. Así que yo ya he visto que lo que pasa con Jevil, que cuando vences a Jevil en el capítulo 1 te dice que este mundo no es real, que lo que cosas así, dice un montonazo de metáforas y todo que se puede entender de muchas maneras, como diciendo que todo es un juego, que todo es imaginario, cosas así, dice Jevil. Así que vamos a empezar al fin del capítulo 2. ¿Quién era la risita? Pues coge este. Ish. Entonces perdería las cosas. Parece, ¿no? Pues voy a seguir desde este. Que este quiero ver por si acaso, no eso. Que esta es la partida donde tengo a Jevil. Chris, cariño, ¿estás despierto? Espera. ¿Es eso? ¿Un cuchillo? ¿Eso qué ha sido? ¿Eso qué ha sido? Chris, ¿te has comido toda la tarta? ¿En serio? ¿En serio van a dejar que lo de él sacándose el cuchillo es porque ha ido a comerse la tarta endemoniado? La madre que lo parió a Toby Fobo de haberlo dejado con que tenía que ver algo con Chara, pero el lío de perra los atrole a todos. Oh, Chris, voy a tener que poner un candado otra vez al horno. Venga, date prisa, es tiempo, es hora de ir a la escuela. La frase. Una jaula de pájaros. Cuando la puerta se cierra, no hay escapatoria. Uf, y ahí es donde tira su corazón. Después de una larga noche, el amanecer sigue siendo el mismo. Hay 5 dólares en el cajón de tu hermano. ¿Quieres cogerlo? Sí.
En el escritorio del ordenador hay una carpeta llamada Juegos Épicos. Es un juego muy mal dibujado, parodia de un detalle. Parece que un Undertale, el boss final. Oh. Dice, el boss final tiene una ala de arcoíris. Parece que este juego nunca verá la luz del día. Oh, quillo. Es a lo que tú, llaman tú. ¿En serio el plot twist del capítulo 1 al final es un cachondeo? La madre que lo parió. El acento floral es increíble. ¡Achú! Y Chariel. Como se cita siempre. Bueno, ¿nos vamos? ¿No hay musiquita ni nada? Isa, ahí estás. Incluso Susi se ha presentado antes que tú. Ah, vale. Hey, Chris. Si hubiera sabido que ibas a venir tarde, no me había presentado a tiempo. Pero sí, por favor, no patees tu escritorio. Te tratas a la propiedad del colegio como si te tratas al público, a la gente. Así como ella trata a la gente. Así como lo hago. Vale. Pues sí, bueno, me apuntaré a los órganos vitales. Eso no era lo que me... En cualquier caso, buenos días, clase. Tenemos mucho que hacer hoy. Primero, empezar a leer por la página 142. ¿Algún voluntario? Supongo que yo podría leer de... Ah, oh, no te esfuerces, Noelle. Yo valientemente tomaré este golpe de humillación. Está bien, yo puedo. Página 142. Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. Tiempos muy buenos, tiempos muy malos. Tiempos mediocres. Tiempos fáciles. Y tiempos pasables. Escuchando esto, tus ojos empezaron a cerrarse automáticamente. Tener un... Que paséis un buen día, clase. Y por favor, recordad vuestro proyecto de grupo. Chris, ¿estás bien? Estabas durmiendo... Estabas durmiendo durante toda la clase. No te preocupes, no estoy cabreada, solo un poco preocupada. Normalmente solamente duermes durante el principio, nada más. Buena suerte y descansa bien esta noche, ¿vale?
El todo esto sobre el compañero no te habrá hecho perder sueño, ¿no es así? Eso es bueno, creo. Ah, pues, a lo mejor simplemente has estado hablando con Ariel online otra vez toda la noche, ¿no? Espera, tú no puedes hacer eso, ¿verdad? Espero que internet se arregle pronto. No quiero volver a mi forma primitiva otra vez. ¿Y cuál sería eso? ¿Qué sería? Haber comido el rollo. Susi. Pero mira quién es, el zombie de la escuela. Ha estado durmiendo como un cadáver toda la clase. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Has tenido problemas para dormir esta noche? No ha dicho eso exactamente, pero voy a dejarlo ahí. Yo también, Chris. ¿Cómo podía dormir después de lo de ayer? Solamente espera por lo de. Solamente esperando por hoy se ha sentido años. Es que han sido años. En realidad han sido años. Ha tardado 3 años en salir en la segunda parte. Todo ese rollo pasó de verdad. Lance, Ramsey, todo el mundo. Están todavía. Mira. Ha estado preguntándote lo mismo, ¿no es así? Vamos. Muy bien, Chris, este es el momento de verdad. Todo lo que hemos estado esperando está detrás de esto. Si abrimos esto y no hay nada adentro, seguiremos siendo. Como diciendo. Si no hay nada de eso, seguiremos siendo amigos. Y me va a decir: ¡a que le jodan! Vamos a abrirlo de una. A ver, Susi. Ah, sí, he visto unos cuantos screens y parece que ella se une esta vez a la aventura. Un momentito, voy a sonar un momento al nariz. Yo en realidad ni he comprobado. Dije, me oye o no. Voy a abrir un momento el móvil a ver si me escucha. Que puede ser que pase cualquier cosa y que no me haya grabado, no me esté captando el ordenador, el micro o algo. No lo he ido a comprobar. Ah, va bien. Por lo visto va. La voz bien, el sonido no es más alto que mi voz. Estupendo. Noelle, ¿qué diablos estás haciendo tú aquí? Lamento preocuparte, pero. Lo siento, pero yo es que solamente Berly y yo íbamos a la librería para.
para hacer una investigación, para buscar para nuestro, bueno, para hacer alguna investigación para nuestro trabajo en grupo. Y si para ti está bien, ¿te gustaría venir con nosotros? Oh, y Cristo puede venir también. Y por lo que he estado mirando, creo que a la esta le gusta Susie. O quiere ser su amiga o rollo amoroso. Estamos un poco ocupados con Chris, ayúdame aquí. ¿Qué te puedo decir? Espérate, Susi, tengo algo para ti. Es que nos vemos. ¿Ya da una carta de amor en serio? ¿O algo? Ah, es que. Ay, no sé. Ay, coño. La verdad es que nunca he visto la traducción española de eso. Los latinos lo llaman lonchera. Una cajita con el almuerzo. Está llena de tiza. Ella tenía tiza todo este tiempo. Y no se la ha dado a Alcis. Pero qué coño, Chris. Toma, tú sujeta esto. Tienes la tiza. Ey, espera, Chris, ¿qué demonios ha sido eso? ¿Por qué no él me preguntaría a mí? Para hacer tarea con ella. ¿Desea morir tanto? ¿Ella quiere en serio catear? Espera un segundo. Espera un maldito segundo. ¿Has notado lo nerviosa que ella estaba? Y como nerviosa y demás. Chris, ¿no pensarás que ella? ¡Oh! ¡De ti! Y señores, se va por el camino equivocado. ¿No creerás que ya ha descubierto nuestra identidad secreta? Pues ya sabes sobre lo del el mundo oscuro y todo ese rollo. Maldición, tenemos que mantener esto bajo control, Chris. Esto es nuestro pasatiempo, esto es nuestra cosa, ¿lo sabes? Bueno, basta de esperar. ¿Listo? Vamos. No hay nada. Ah, pues sí. Ah, coño, pues sí funciona. Ah, hostia. Yo no me esperaba que fuera. Hostia. Chris baja ahí, hace todo andando lentamente. Puedes correr, lo sabes, ¿no? ¿Has recordado algo sobre el botón X? Aquí estamos. Chris, Susie. Ha pasado tanto tiempo. Pero espérate,
Sí, espérate, tan solo ha pasado un día. Oh, eso es poco, ¿no es así? Es solamente que nunca he tenido amigos antes. Y nunca he esperado para verlos otra vez. Y nunca antes había tenido que esperar para verlos otra vez de nuevo tampoco. Está bien, trataremos. Supongo que trataremos no dejarte morir de soledad. Apuesto que no te quieres vernos tan bien, ¿no es así? Ey, espera un segundo. ¿Dónde está Lancer? ¿Dónde está todo el mundo? No te preocupes, Susie. Los verás en un momento. Solamente espera aquí un segundo, ¿vale? Vale. Ey, espero que esto no sea una especie de broma o algo por el estilo. Chris, tengo algo que pedirte. Necesito que regreses al mundo de la luz. Que regreses al viejo. Y que vaya. Y vayas al viejo, a la vieja clase, bueno, voy a decir, el cuarto que está a la derecha. Dentro. Hostia. Hostia, que vamos a poner la gente en el tablero para que salgan en el mundo. Dentro. Coge todo lo que está en el suelo. Dentro, coge todo lo que está en el suelo y traerlo de vuelta aquí. ¿Puedes? ¿Y cómo regreso al mundo de la luz? De toda la basura del suelo. Balochun. Hey Chris, ¿dónde está todo el mundo? ¿Qué está pasando? Adivinad de qué está de vuelta, payasos. ¡Lancer! Sí, no sé lo que has hecho, pero mola. Todo el mundo está aquí. ¿Pero qué ha pasado con el castillo de Lancer? Todo ha desaparecido. ¿Desaparecido? Sí, cuando Chris selló la fuente, ese mundo oscuro desapareció. Y se convirtió en una clase normal. ¿Dónde va a vivir ahora Lancer? Ah, claro, ¿verdad? Digo, porque. ¡Ah!
por eso tiene un... Oh, Dios, vale. Yo estoy entendiendo un montón de cosas. Por eso tiene una puerta. O sea, que ellos salen de la puerta que tenía la clase a la izquierda, ¿verdad? Y de la cosa que tenía en el suelo era el principio del bosque. Ah, claro, y el otro es la gran puerta. No te preocupes, Susi. Vamos a conquistar el castillo de Rassi y hacer lo nuestro. Sí, cuando trae a moradores del mundo de oscuridad aquí, el poder de nuestra fuente transformará este pueblo en más y más. Y ahora en adelante, los enemigos que perdonemos serán reclutados a este pueblo. Así que sigamos perdonando enemigos, ¿vale? ¿Por qué no echamos un vistazo alrededor? Podemos tirar al norte hacia el castillo. Tengo una sorpresa especial para enseñaros ahí. ¿Será la tarta que decía que iba a hacer? No, si, no, si yo me sorprendo a mí mismo primero. El último... En vez de un huevo podrido, el último es un fresco y fragante huevo. Vamos, Chris, ¿vas a dejar que no gane? Woodblade. Aaron. Oh, pero tengo. Oh, pues tiene la cosa. Pues tiene las cosas, pues tiene el equipo. También tiene el objeto. ¡Hostia! Pues menos mal que no he guardado la otra partida, porque la otra partida quiere hacerlo después de haber vencido a Jevil. Bienvenido al pueblo de Somnium. También tengo el dinero que tengo el día de antes. Así que estamos ahora en pueblo del castillo. No. Partidoyo. ¡Ey, jefe!
Hostia. No, voy a poner hasta la vida, vale. Jefe. Me funciona lo mismo de la manera, cansando al enemigo. Cansa a un enemigo, usa la habilidad de Rase para pacificarlo. La moneda que le di la otra vez. ¡Adiós! ¡Uy! ¡Ah, Dios! Es que la fuerza demasiado. Va, que yo. Esto ya. No me deja quitarle. Mamma mía. Thank you.
quería volver, quería hacerme una repostería, pero hay alguien ya trabajando ahí. Un café que sirve dulces, qué desgracia. ¿Qué próxima humillación sufriré? ¿Cómo? Y no sé yo para qué sirve esto. Cosa más rara que tienen hecho aquí ahora. Hostia. Si perdonas o pacificas suficientes enemigos del mismo tipo, serán reclutados. Los reclutas aparecerán en tu pueblo. Me pregunto qué pasa si lo tienes todo. Tenemos ahora excluir. El sombrero es el nuevo. ¡Ah, el sombrero de Ramsey! Perdón, si mantendré a salvo tu sombrero hasta que lo necesites. Además, que es un persiano, parece que es lo que era. Hostia, el castillo. Esto es lo que querías demostrar. Esto era lo que querías fardar de tu gran casa. No, lo que quiero enseñaros es estar arriba de la escalera. Ah, a ver, se me olvidó decirlo. Aquí es donde cocino. Cocinas todo en una olla gigante. Por supuesto. La cocina de caldero es muy conveniente. Tomad, sushi, Chris, una tarta. Uy, un poco densa en el
¿Cómo se dice eso en español? Lo de la tarta. ¿En el glaseado? No, el glaseado creo que no era el frosting. Eso era para compartirlo, te das zampado enterita la tarta. Todo el mundo ha tenido oportunidad de pillarlo en el aire. Tengo una sorpresa para vosotros dos. He hecho cuarto para vosotros en el castillo. ¿Cuartos? Para que podáis quedar aquí cuando queráis. Sería feliz si este lugar pudiera ser como un segundo hogar para ustedes. Un lugar que podáis ir sin importar lo que pase afuera. Uf, eso suena como de queriendo evadirse de la realidad. Vale, está bien. Echaremos un vistazo. El contraste con la realidad. Aquí sin cama del hermano. Y todos los trofeos y todo el rollo los tengo yo ahora. Una cama que ha sido muy bien hecha. Es apropiada para un inspector de cama. Porque eso gana el título eso en el capítulo anterior. Manuagi. Un armario lleno de ropa, puedes ponerte lo que quieras, pero no te me deja ponerme lo que quieras. Un musgo decorativo, parece delicioso. ¿Por qué diablo tu cuarto es el que obtiene el mo? El cuarto de su sí. Eso sí, este es tu cuarto. He intentado hacer que sea algo que te guste, pero tú puedes poner aquí cualquier cosa que te interese. Espero que te guste. A ver. Juzgando mi propio cuarto. ¿Qué pasa? ¿Que en casa no tiene propio cuarto? Supongo que eso es algo molón. Mi propio cuarto como, de esta manera. ¿Cuánto te ha costado hacer esto? Bueno, de la última vez que os vi, yo. Eres un verdadero. Es que como lo traduzco, el Winnie. Eres un blandengue, ¿lo sabía? Creo que le gusta a Chris. Celoso de que he tenido un cuarto molón, ¿eh, Chris? La ropa se está destrozando entre sí. Ahora puedo apuñalarme. Yo, ¿por qué? Y el cuarto de lanza. Ay. Yeah.
un cuarto tan tan morón como tú, eso quiero verlo. Si quieres, haciendo agujero hasta que llegue a tu cuarto. Tengo una puerta, ¿lo sabes? Una puerta. ¡Wow! Chico. Chico melocotón. No sé por qué le llama chico melocotón. Yo bueno, podría traducirse como que te has gastado un dineral en todo. Te has ido con todo. A fin tengo una cama, al fin no podré tener que dormir en un agujero. Pensaba que tú ya tenías una cama en tu castillo. No, eso era para la bici. Es verdad que estaba la bici encima de la cama. Vale, espacio para nuevos cuartos. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Sentíos libres de explorar el pueblo hasta que estéis listos de iros. Nada, como si nos fuéramos ahí ahora, ¿verdad, Chris? Pues sí, nos vamos ahí porque John, ¿siguen estos aquí? Están violentamente protegiendo la cárcel. Aún estamos detrás de esta verja, detrás de esta verja, no, bueno, detrás de esta barra por alguna razón, pero está bien. Aprendido a amar este infernal lugar y en donde nos visten como animales. Hemos decidido disfrazarnos como reyes. Intercambio cultural. Hostia, el rey. Oh, los moradores de la luz. ¿Habéis venido a humillarme? ¿Qué? ¿Y vivir en un reino gobernado por ti? El pequeño... ¿Cómo traduzco esto? Lo hace en inglés, pero ¿cómo traduzco en español? La pequeña mascota de los moradores de la luz. Estar en esta celda es menos humillante. Ahora, si me excusáis, mi rueda de hámster gigante se está enfriando. Por cierto, mi hijo es feliz. Como si te importara. Ibas a arrojarlo por un precipicio. Oh, veo que vuestro prejuicio hizo que ay, ¿cómo se dice? Mi treta fuera demasiado efectiva. No, mi treta aquí, ¿cómo se dice?
Bueno, dejémoslo en tretas. Mi treta es demasiado efectiva. Ya veo. Además, incluso si la hubiera arrojado, él simplemente la habría botado. Mi hijo es. Una pequeña calabacita de goma. Oh, qué bonito. Hemos acabado de hablar contigo. ¿Este cuarto por qué no es abrir? No. La puerta ha desaparecido de luz. Claro, la puerta que lleva a la otra. La puerta que lleva a la otra. A la otra clase. Había una clase a la izquierda. ¿Qué clase era la que había a la izquierda? Creo que era el cuarto de ordenadores, no ponía. Espera, que ya nos vamos, pero si sí, acabamos de llegar. No quiero hacer nuestra tarea de grupo. ¿Tenéis tarea? Sí. Chris, Susie, tenéis que hacer esto ahora mismo. La escuela es importante. Os destierro de este reino hasta que terminéis vuestro proyecto. Ah, está bien, lo haremos. No te preocupes, Susi, yo también iré y los ayudaré. Espera, Lance, tal vez no debería. Demasiado tarde, chico amable. Forma de amistad. Ha sido añadido a tu objeto clave. Pero, ¿a dónde ha ido? No te preocupes, realmente he entrado en tu inventario. Solo estaré aquí rondando por el bolsillo de Chris. No sé qué eso significa, pero me vale. No temáis, porque yo también. Pero es que no sé cómo traducir eso. Es que habla mal. Es que habla. No sé yo si es que en plan que como si hablase. No temáis, yo también asistiré. Pero en plan antiguo. Estamos bien.
Roblox se ha convertido en un objeto clave a pesar de que nadie quería. Muy bien. Suficiente. Venga, marchémonos. Buena suerte hoy, Chris. Ya nos veremos pronto. Maldita sea, supongo que tendremos que hacer nuestra tarea. Al menos tenemos al Lancer, ¿verdad? ¿Lancer? ¿Dónde estás? Supongo que se ha hackeado después de todo. ¿Dónde deberíamos hacer esto? A la biblioteca. ¿Qué es lo que hay a la izquierda? Este cuarto es donde va a ser lo próximo. Ítem. Una carta. Es una carta. Sigue diciendo el trono de los dioses. El trono de los dioses se ha hecho aún más alto. Siguen los coches. Esos son pitidos de coche. Porque está todavía al día con un dile. Quillo. 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 Estaba Quillo. Un dile. Solamente estaba decidiendo el tráfico como siempre. Cuando un pequeño perro condujo uno de esos pequeños coches de juguete y empezó en medio de ahí de la calle, empezó a hacer donos. En el medio del caos todos los coches se han atascado. Afortunadamente nadie ha salido herido, pero ciudadanos normales como tú deberían irse de aquí. Tengo sobre unos cuantos levantamientos pesados que hacer. Estamos aquí. Malditos proyectos del colegio. Libros. Dios. Lo odio con toda mi alma. Voy a traducirlo así. Lo odio con toda mi alma. Hey, Chris, ¿dónde diablos está todo el mundo? Está mal. No joda que le den. Vamos a jugar a al pinball espacial en la sala de ordenadores. Tengo
Deja vu. Es como en el interior del armario. Y no pensarás que esto es otro mundo oscuro. Bueno, esto significa que no podemos empezar nuestro proyecto hasta que, ya sabes, Chris. Si hay una fuente de oscuridad ahí, puedes sellarla. Y volverá a ser el cuarto de ordenadores, ¿cierto? ¿Sobre qué va a ser, Chris? Por eso se llama este capítulo ciberespacio. Esto es nuevo. Los cables. A ver qué pasa con los cables. Voy a tener que esquivarlos bajando, ¿no? O algo. Hostia. Todo el mundo ha... Todo el mundo ha sido. Sálvanos. Ella va. Que alguien me ayude. Hostia. Alguien, por favor. Susi. Mola que esté aquí, pero. Salid de aquí antes de que sea demasiado tarde. Noelle. Menuda loca sesión de estudio. ¿Y quién demonios eres tú? Soy conocida como... como sería número de serie. Paso a decir el nombre que veis en pantalla. Pero vosotros, niños necios, podéis llamarme Reina. Como si fuéramos a llamarte Reina. Pasando. Reina. Muy bien, reina. Y no somos niños. Adolescentes solamente son niños grandes. Y los adultos son niños incluso aún más grandes. ¿Solo te hace también una niña también? No, porque yo soy una computadora. O yo soy un ordenador. Igual inteligente. ¿Un ordenador? Gracias por la estimulación, pero ahora tengo que irme. ¡Chao!
Espera, espera, espera. ¿Por qué has capturado a Noel? Os había capturado a usted también, pero me he quedado sin celdas. ¿Pero por qué capturarla? Para que ella se convierta en mi peón obediente. En mi búsqueda de la dominación mundial. Y puede que haga también que su cara vuelva a convertir su cara en una robótica. ¿Qué? ¿Por qué? Porque mola. Bueno, olvídalo. Nadie va a convertir la cara de... Nadie se va a convertir su cara en una cara robótica hoy. ¿Quieres pelear, perdedora? Por supuesto. Por supuesto que quiero. Entonces nos vemos. Chao. Que te espero un maldito segundo. No tengo tiempo para estar en tontería. Y aparte te patearía el trasero. Pero tal vez alguien más pueda entretenerte. Disfrutad vuestra asimilación. Oh, pero lo tenemos al Rossi. Hostia. Hola, lobo. Dios, que no me esperaba que me creo que vaya en línea recta eso. Después de tanto tiempo, vamos a alcanzar a la reina. ¿Qué? ¿O no? ¿Se han calmado? Rossi, estás aquí. He sentido una presencia oscura y he venido hacia aquí. Parece que una nueva fuente ha aparecido. Rassi, ellos han capturado a Noel. ¡Ah! ¿Qué diablo estaba pensando ella al entrometerse con nuestro mundo oscuro? Si no hacemos algo, ella puede... No te preocupes, eso sí. Todo lo que tenemos que hacer es sellar la fuente. No puedo cabrearme por tener otra aventura, ¿verdad? Vamos, Chris.
Esto va a empezar. Uf. Uf. Oh, mola la música, menos mal que. Entonces yo sí tendré muy. Está lleno con el poder de una nueva aventura. Esto, la que voy a guardar cosas. Para reclutar. No, mierda. Al final he gastado TP para nada. No sé de qué, ¿cómo? Uf, claro. Uf. O sea que es posible hacer mi partida de hacerme violento.
A ver, ¿no? un pedazo de... Que has podido pasar el campo de fuerza de Nube. No sé, Nube no sabe cómo ese campo de fuerza llegó ahí. Pero es el campo de fuerza de Nube. Como premio, tiene el tesoro de Nube. Nube no sabe qué hay dentro. Pero el Nube te lo dará. Fiberska. Parece que los malos no... O sea. No le conviértete en mi obediente peón y te liberaré. Solamente tienes que marcar así en el formulario de... En el formulario de liberar peón. Tengo miedo. Oh, ¿nunca ha firmado un formulario antes? No, es todo lo demás lo que me da miedo. Por favor, aborta tu protocolo de tristeza. Te digo que ser un peón se molará. Noelle. Susi, Chris. No te preocupes, no dejemos que tu cara sea robotizada. ¿Eso es algo que me van a hacer? Ups, no debería haberlo dicho. Oh, cariño, eso se suponía que iba a ser una sorpresa. Oh, está bien. Espera. Esto es un poco problemático. Un peón tiene que estar dispuesto a ayudarme en mi dominación mundial. Si ella tuviera unos compañeros peones para animarla... Así. ¿Quieres decir...? Y mira, con eso me refiero a vosotros.
Ey. ¿Estoy haciendo algo ahora mismo? No vamos a ayudarte. Comprendo. El protocolo de cambio de mente he necesitado. Un juego de arcade gigante. O voy a humillaros en un simple diversión para niños. Con vuestra autoestima erradicada, no tendréis otra opción que servirme. Y un cuerno. Nunca he jugado a esto antes. Pero es bastante bueno en juego, ¿no es así? Oh, verdad, que ya he olvidado que eras como friki o como un empollón. Había olvidado que eras un empollón. Enséñale. Intentas usar el arcade, pero no es lo suficientemente alto para llegar a los controles. Autoestima erradicada completamente. Y dado el protocolo de reírse. Está bien, Chris. Yo soy cortito también. Chris, espera. Tengo una idea. Chris, si podemos combinar nuestros poderes, entonces. Va a hacer lo mismo que es antes de capítulo 1. Convertirse en un taburete. Les voy a enseñar lo que he estado practicando. Taburete mágico forma R. Ahora estamos hablando. Déjame a mí, Chris. Levanta tus armas, tus brazos. Bestia de poder forma S. Mueve tus brazos y yo los moveré contigo. Vamos allá. Ojo, a ver. Tío, ¿el Punch Out, en serio? Aquí. ¿Pensaste que podía vencerlo? Eso ha sido realmente fascinante. Vosotros, formas de vida, habéis excedido mis expectaciones. Voy a ofreceros una nueva
una nueva y excelente benevolente promesa, o no me acuerdo que era compromiso, creo que era como que se compromete algo. Ahora me comprometo a asimilaros en mi ciber ejército. Y solo hay un 50% de que reprograme vuestras caras. Ojo, selecciona vuestra vuestra opción. Perecer en la más absoluta destrucción. O florecer bajo el mandato de mi diabólico mandato. También podéis mega morir. Entonces, seleccionando parámetros en perecer. Vamos a traer. Está lleno con el poder de la violencia de los videojuegos. Esto va a volver, será por volver de aquí. Soy el hackeador. Soy el hacker. Bueno, hacerlo ahí. Soy el hacker. Pues, voy a traer a hacerlo. Voy a por la Blue Chess Map. Cuenta tres en el ciberfield que tienes delante y me uniré a tu ciudad.
Hostia. Space Invaders. Ah, tú, ah, ah, mierda, no me había dado cuenta de eso. Se me había olvidado. Que me he escrito que accedéis a todo. Mierda. Ahora soy todo legalmente mi lacayo. Oh, mierda, no me había dado cuenta de lo que había caído abajo. Ah, vale, que tengo. Yo que tengo que llegar a coger. Y este que ya no lo hay. What the... Ah, vale. Ya tengo dos de eso. Ah, vale, con eso es que se refieren las cosas azules esas, vale. Primero una. Hey.
¿Hay otra G por aquí o algo? Mira, que solo hay dos G porque empecé. Mira por aquí. Que había aquí, porque sale ese como si fuera potenciado. Hostia. Y lo de antes no puedo, sigo tiempo de... Bueno, la verdad es que después tengo que volver aquí. Desde el medio ya lo hice. Vos ahora mismo. Hostia, musical. Oh, mierda.
Tendría que haberme curado antes de haber venido aquí. Callejón sin salida. Bueno, ¿cuál es el problema contigo, pringado? ¿Quién es un pringado? ¿Qué es un pringado? Ese nombre mola. Entonces, sombrero, gorras molonas y pasteles. No es solamente el mejor el trío musical de los campos cibernéticos. Sino que somos también la última resistencia, o sea, la última gran resistencia contra la reina y su gente. Y vamos a empezar resistiéndolo contra ustedes. Pero si nosotros estamos enfrentando a la reina también. Ajá. El capitán dice que os vio ayudándola a capturar una niña. ¡Ey, ey! Capitán. No sé si eso quiere decir Mamazuel. No vamos a dejar que pongáis vuestros. Vamos a dejar que pongáis vuestros dedos en las señoritas. Excepto nosotros. Ese no es el objetivo, capitán. Bueno, es más o menos la mitad de lo que lo pretendemos. 60%, 55%. Somos rebeldes, no jugadores. Somos rebeldes que jueguen. Nosotros no nos jugamos. Nosotros no jugamos. Ah, que es un nombre. Es que Kaká es su nombre. Kaká, ¿somos jugadores? Yo soy un. Yo soy un CD player, o sea, un reproductor de CD. Va, nos vamos. Espera, se están escapando. Por favor, pon algo de música de pelea. Vale. Uf, yo estoy. Yo estoy haciendo baile ruso. Tío, Rassi está haciendo el baile de Charlie Brown. Antes de haber venido esto.
Bien. Mira, uff, mira. Yo, muy largo. La fase de. Yo. Yo. Por favor, otra fase como la de antes, ¿no? Yo. Tío, que acabo de levantarlo. Y yo, que tendría que haber venido curado. Voy a volver atrás al punto de guardado. No te puedo decir cuánto de esto he tenido que limpiar. Oh, mira. Uf.
Por Dios. Va a ser más larga de... Que me encanta este juego. Siente el ritmo. Mira mis movimientos. ¡Hey, perdedores! La batalla ha terminado. ¿Terminado? En otras palabras, ¿hemos perdido? ¿Eso significa que ahora podemos ser amigos? ¡Caca, no! Pero realmente no es mi estilo. Yeah, sí, porque somos cobardes. Ha sido divertido bailar. Cuando bailamos con ellos, le hemos convencido de que molábamos. Y tanto que ahora ellos están de nuestro lado. Sí. Vosotros tres, bienvenidos al lado bueno. Vamos a reunirnos, vamos a quedar en la tienda de chatarra. Habíamos bloqueado la puerta, pero la abriremos a patadas. Muy bien, todo, vamos allá. Yo, ¿por qué nos vaya a atacar otra vez? Esta tienda sin nombre, creo que es eso, que esta tienda sin nombre es la base de los rebeldes. Pero entonces me di cuenta de que no sé de cómo sería capaz de ayudarlo.
Vale, estoy leyéndolo yo, pues a ver si dicen algo interesante. Si dicen algo interesante, os lo traduzco. Reina siempre ha sido dura, pero la reina nunca ha sido tan dura, pero bueno, sí, ella lo era, pero ahora se ha vuelto peor. No ha sido hasta que la fuente oscura apareció. Desde entonces ya está yendo fuera de control. Y otra vez, con el caballero esto, el caballero lo otro, la fuente aquello. Como que tiene ese caballero. ¿Qué tiene ese caballero? ¿Qué tendrá ese caballero que no tenga yo? Vamos, Guillo. Antes me daba dulce, pero ¿cómo que te daba dulce? A mí no me daba nada, normal, si no parabas de llamarla mamá caliente. ¿Qué? ¿Qué es lo malo? Ella parece una mamá y tiende a sobrecalentarse. Cacá, ayúdame aquí. Cacá, ¿qué piensas? ¿Yo? Me gusta el caramelo. Mi amigo ha sido convertido en hombre cable, pero no es un gran problema. Hemos estado en el lado de la reina desde el principio, así que estoy a salvo.
¡Uf! Hay que tener visita. Patio. Hostia, al final la han convertido, al final la han transformado. Que tienen ahí o algo. Coño, coño. ¿Allá? Yo no puedo volver atrás. Creo que he conseguido todos, ¿no? ¿Qué demonios son estas cosas? Parece que se nos monta. ¡Hostia!
A ver. Basta de tonterías, niños. He sido misericordiosa hasta ahora, pero ahora es tiempo para... para vuestro imprisionamiento. ¿Cómo te digo en español? Lo querido no. Va, pues vuestra captura. Soltar las cápsulas de captura. Habéis fallado. ¿Los demás le va a entrar o no? Está el perro aquí dando vuelta. Habéis fallado. Eso no lo llamo un fallo, lo llamo una calibración táctica. ¿So vas a intentarlo otra vez? No. Solo tengo cuatro. Solamente tengo cuatro celdas. Oh, espera. Tengo un pequeño cambio de guión. A ver, se me ha ido el director. Es que me ha salido una ventana del antivirus. A ver si esto no hace que salga. Uf, que me lo está ralentizando todo el antivirus. Puto Abbas. Pequeño giro de guión para ustedes. Ven al frente, mi peón. Lo siento. No, simplemente no podía decirle que no. ¿Noel? Hola, Susi. ¿Cómo estáis? Bien, supongo. Tu montaña rusa me gusta. El tuyo también. Esto, gracias. Situación incómoda. Esto está funcionando. Atrae al siguiente tipejo. Uf. No temas, mi querida Noelle. Este valiente guerrero y su... Mierda, mierda. Ahora sí que me asaltaron el maldito antivirus. Dándome el coñazo de que renueve el antivirus. Me ha tapado la pantalla entera. ¿A Berly? ¿Has metido a Berly en tu equipo? No se lo he pedido. Y es Lord Berly para vosotros, plebeyos. Y pronto, Super Lord Berly. ¿Qué diablo quieres decir con eso? Muy alto el volumen del juego. Espérate, Roflo. Ya está, suena menos ahora. Es que no sé si habrá ido. A ver, es que he estado con lo del antivirus y no me he dado cuenta de que me ha hablado. O sea.
No tengo ni puta idea, simplemente seguirle el rollo. Ya veo, gracias. Es una maravillosa majestad. Pronto gobernaremos el mundo. Convertiremos esta tierra de idiotas en tierra de tierra de listos. Una auténtica ciencia. ¿Qué coño quiere decir eso? Cientocracia. Una ciencia. Una auténtica cienciocracia. Donde los genios del mundo pueden bañarse libremente en las piscinas de la fresca fruta y ambrosía. Nunca más seré. Buah, ¿qué pasó de eso? Y la llave para eso somos nosotros, Noel y yo. Nuestro poder, el poder de los empollones de la luz. ¿Quiere decir habitantes de la luz? No, la reina dijo empollones de la luz. En realidad lo hice. Berly, la reina simplemente te está manipulando. Eso es lo que ella dijo que ustedes me diríais. Y lo hice. Ahora, Chris, tengo que admitir que siento pena por ti. A diferencia de eso, siempre he visto potencial en ti. Únete a nuestro lado. Y puede que te deje limpiar nuestro váter real. Vamos a darle la paliza del siglo a este tío. El grupo intenta investir el carro de la carretilla de Berly. Sí, entiendo por qué te estás metiendo en mi camino. Estás celoso, ¿no es así? Uf. Uf.